Y sí, buenas noches, bienvenidos a todos. Ya estamos transmitiendo totalmente en vivo desde el sur de California. Sí, siguen llegando compañeros, los vamos a seguir admitiendo. Nomás para recordarles que este programa se transmite en vivo por Facebook y YouTube y también se está grabando en Zoom para poderlo compartir en nuestras redes sociales. Buenas noches a todos los compañeros que ya están aquí. Y pues vamos a dar comienzo a nuestro programa semanal de miércoles de historia y cultura. No sin antes compartirles nuestras redes sociales para que sepan cómo conectarse con nosotros y también sepan quiénes somos nosotros. Pues aquí está nuestra página, le llamo la Videoteca Ancestral. LA Toltecayol en YouTube se pueden conectar. Les invitamos que se suscriban para que crezca nuestro canal y estos videos se compartan a más personas. Cada 8 días, los maestros llegan, nos dan una clase y se suben los videos a nuestra página de LA Toltecayol. Los invitamos a que vean los videos, como este programa de esta noche de mi compañero Alan Albert, se va a quedar su clase para que lo puedan ver posteriormente de una forma diferida. Y si quieren conectarse directamente con nosotros, pues métanse a Facebook, LA Toltecayol, ahí está nuestro email, nuestro número de teléfono, y nos pueden seguir. Pueden ver todos los programas que tenemos aquí en el área, en el sur de California, en el Centro Cultural de México, y también los programas, los eventos que todos los miembros, porque aquí hay miembros de México, de Centroamérica, de varios países, que suben sus proyectos y estamos interconectados, aunque no podemos asistir unos a otros, pero sabemos lo que está pasando y nos estamos revitalizando los unos a los otros. Entonces, estas son nuestras páginas, nuestras redes sociales en Facebook y YouTube. Síganos, conéctense con nosotros. Y vamos a pasar nuestra página donde nos pueden localizar. Esta ya es nuestra portada de miércoles de Historia y Cultura, en el proyecto que se llama LA Toltecayol, con el Centro Cultural de México. Se saca este proyecto todos los miércoles a las 7 de la noche. Entonces, son charlas por Zoom. A veces las hemos hecho presenciales y me gustaría volver en un futuro a hacerlo presencial para que estemos en vivo, presencial, en vivo en Zoom y transmitiendo desde YouTube y Facebook. Les quiero recomendar esta clase. Es un curso de maestro amigo de nosotros, Juan Carlos, de Oaxaca. Él es maestro en filosofía. Ya nos dio una clase de aquí de la filosofía tolteca y va a dar este curso que está de primer nivel para que se suscriban. Ya va a empezar pronto, aquí les va a empezar a dar más información. Más vamos a hacer chico esto para que podamos verlo más a detalle. Imagino que ahí se ve bien. Ahí está. Una aproximación a la filosofía del tiempo en la astronomía y el calendario de los zapotecos de Montalbán, Oaxaca. Y lo imparte el doctor Juan Carlos Sánchez Antonio, profesor e investigador de la ICUAJO, que es de la Universidad de Oaxaca. El objetivo es aproximar a las y los interesados a la filosofía del tiempo en la astronomía y el calendario de los zapotecos de Montalbán. Estudiar la noción del movimiento en la filosofía del tiempo de los zapotecos, examinar el movimiento tiempo del Sol, la Luna, Venus en la astronomía zapoteca, analizar el funcionamiento matemático del calendario lunar Pille de 260 días y el solar Etzá de 365 días, que es el Tonalpohualli y Chipohualli en la Anáhuac, el calendario mexica. Entonces, esta clase va a estar muy interesante a los que quieran adentrarse más en la cultura zapoteca. Usualmente siempre se estudia más a los del centro de México, a los del Anáhuac, específicamente a los mexicas. Pero, y también a los mayas, hay mucho mayista,
pero casi de la cultura zapoteca casi no hay mucho. Entonces aquí está esta información. Se las dejo. Si quieren más, les paso el link. A ver, ahorita lo comparto. Pero ahí están los teléfonos. Aquí se alcanza a ver. Me imagino que todo lo alcanzan a ver, ¿verdad? De todos modos, aquí adelantito se va a encontrar. Aquí está la más información. Va a empezar va a ser cada 15 días, los sábados, el 2 y el 19 de noviembre, 3 y 17 de diciembre, 7 y 21 de enero y el 4 de febrero. El costo de inscripción es $300, es muy accesible, los cuales se depositarán en una cuenta en Banamex. En la universidad, aquí está el número de cuenta. Y ya cuando se realice el pago, se les manda el correo electrónico. Ahí están los teléfonos, comuníquese con el maestro. Nosotros usualmente, como usted sabe, nomás anunciamos los eventos que van a pasar, no damos informaciones tan detalladas, pero este es un evento, me parece muy importante, y aparte lo da el maestro Juan Carlos, que es parte de aquí de nuestro grupo de Historia y Cultura, nos ha dado clases y se me hace muy interesante ver esta nueva perspectiva calendárica de la cultura zapoteca. Muy bien. Ahora sí vamos a darle paso a nuestro programa de ahora. Tenemos a nuestro compañero y amigo aquí del sur de California, Alan Albert, con su tema Revisión al Códice Boturini. ¿Quién es Alan Albert? Licenciado en Comunicación Visual de la UNAM en México, investigador independiente con especialidad en la historia de Texcoco, ponencias, ponente en UCLA de las Jornadas Mexicanas organizadas por la UNAM. Con la ponencia Calendarios, Colonialismo y Códices, lo dio en el 2010. Ponente en el Colegio Mexiquense en Toluca, con la ponencia La Rueda Calendárica de Bobán, Evolución de los Símbolos de Legitimidad y Poder en el Señorío de Texcoco, de 1538 a 1551. Eso lo dio en el año 2013. También ha tenido sus ensayos escritos, como Los Giros de una especie de ruedas calendáricas, Tiempo Espiral en la Rueda Calendárica de Bobán, Elementos Básicos del Calendario de la Rueda de Bobán, De la imagen al movimiento, reflexiones sobre la imagen cinematográfica, semblanza de los huicholes. Ha sido mencionado, como mencionó, de investigación sobre la rueda de Bobán en la revista Arqueología Mexicana de 2013, Editorial Raíces, exposiciones pictóricas, mural La Leyenda del Sol y la Luna en el Hospital General del Condado de Los Ángeles, la exposición permanente 2008, exposición solista de Neo en el Neutro Instituto Museo. Quiero que sepan que el compañero Albert es polifacético, investigador, me imagino que escribe también ahí sus poemas, hace artículos y es pintor, aparte de ser músico. Entonces, a mí me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro compañero y amigo Alan Albert a esta ponencia. Ya saben, el código que tenemos, nuestro formato es, va a dar el maestro una hora de preguntas y respuestas, de lectura, perdón, y la siguiente hora, el siguiente bloque va a ser de preguntas y respuestas para que libremente le pregunte. Si tiene una pregunta rápida, la pueden escribir en el chat y a lo mejor la contesta rápido el maestro, pero usualmente él va a contestar en el segundo bloque. Nosotros invitamos a toda clase de maestros que hagan investigación de la historia ancestral para que nos nutramos y estemos abiertos a todas las visiones, a todos los puntos de vista. ¿Para qué? Para que enriquezcamos nuestro crecimiento, especialmente el que estamos tratando de hacer, la recuperación de nuestra memoria histórica. Pues muy bien, sin más preámbulo, les presento a Alan Albert. Alan, mucho gusto, Hola, puedes abrir tu micrófono, compañero. buenas noches a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y estoy muy agradecido con el compañero Miguel por la oportunidad y obviamente también agradecido con ustedes por estar aquí presentes. Voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Y nada más indíquenme si se ve bien y si me escuchan bien. Sí, se Y ve nos bien, arrancamos. compañero, y sí, te escuchamos perfectamente. Perfecto. Bueno,
El Códice Boturini, también llamado la Tira de la Peregrinación, es un documento que se cree que se hizo alrededor de 1540 y contiene información que, pues, en general todos hemos escuchado de alguna u otra forma, desde que estamos en la escuela, en la primaria, y los que se interesaron por la historia más adelante también seguramente lo vieron en clases de historia más avanzadas. Pues ahí lo tenemos, es un documento que está hecho en papel de amate, papel que se hacía de la corteza que se le quitaba a la higuera, y se le ponía una pequeña, muy, muy tersa y delgadita capa de como de gesso que le llamaban chimaltizatl en el México antiguo. Es una tira que mide a lo largo 5.5 metros de largo. Cada lámina tiene veintitantas, creo que son 29 láminas, y miden más o menos 20 por 11 centímetros, y adquiere su nombre del caballero Lorenzo Boturini Benaducci, que fue un enviado por la condesa de Santibáñez para quien fue nieta de Moctezuma, para recuperar unos pagos que le debían. El caballero llega a México y se enamora de la cultura prehispánica y empieza a colectar documentos de nuestra historia. Posteriormente se involucra con la Virgen Morena en el sentido de que también quería coronarla y demás, y eso le causa problemas con la corona y lo expulsan de México y se va a España y le incautan todos sus documentos. Entonces, esos documentos pues terminaron en perdiéndose, se fueron ahora sí que desbalagando por diferentes lugares. Y posteriormente llegaron los de la Comisión Francesa en el siglo XIX y casi toda esa colección se fue y ahora está en Francia. Este documento que vamos a ver ahora es uno de los pocos que siguen ahí en México. ¿De dónde nacen todas estas historias de las migraciones? Pues son varios los documentos. Ahí les están viendo en la lámina el folio 16 de la Historia Tolteca Chichimeca, donde se representa el Cerro de Colhuacán y Chicomostoc, la cueva que tiene siete cavidades, ¿no? Que es uno de los lugares que se creen de origen y de donde partieron migraciones. Aquí del lado izquierdo tengo anotados algunos de los documentos de Gentomotantitahua, como la historia de los mexicanos por sus pinturas, la teogonía e historia de los mexicanos, anales de Cuautitlán, anales de Tlatelolco. En fin, ahí hay una lista de varios de estos documentos donde se habla especialmente de esta migración, que es la que más atención y más documentación existe, que es la de los aztecas cuando salen de Aztlán. Entonces, seguimos. Aquí les presento un panorama cultural mexicano, donde podemos ver las diferentes culturas y más o menos qué periodos tuvieron de auge. Esto no quiere decir que las culturas nada más estuvieron en los puntos que están indicados aquí, sino que en ese espacio es cuando más auge tuvieron y después se fueron desvaneciendo y fundiendo geográficamente y temporalmente con otras culturas. Hasta abajo en verde tenemos a la Olmeca, huastecos, zapotecos, mixtecos, y eso nos da una idea de la distancia en tiempo que hay hacia atrás de cuando empezaron estas culturas a desarrollarse. Si se dan cuenta, los aztecas mexica están en la parte superior y ya son muy posteriores al desarrollo de todas estas otras culturas. Una de las cosas que también quiero mostrar aquí con esta lámina, en la parte azul,
que está en el lado derecho. Esa es la parte que se considera, varios autores así lo consideran, que es cuando se introduce el náhuatl a México. El náhuatl es una lengua que viene de derivada de las lenguas de los nativos americanos. Y por eso le dicen que viene de Utah, este es de la rama yuto-azteca, porque en Utah, en el estado de Utah, se hablan lenguajes, y aquí en California, que son hermanos del náhuatl. Entonces, sin duda alguna, pues se extendió y le tocó hacia el final de la época tolteca ya ser parte de los lenguajes que se hablaban ahí. Pero, por ejemplo, en Teotihuacán, muchos de los autores ya más contemporáneos, se considera que se hablaban otros idiomas, como por ejemplo el mixteco. Y en el caso de los toltecas, que estaban divididos como en dos tipos, los nonoalcas y los que se consideran toltecas chichimecas, se hablaba el náhuatl, pero se hablaban también el popoloca, el mixteco, el mazateco, el maya, etcétera, ¿no? Era una comunidad que tenía una gran diversidad. Entonces, esta gráfica nos enseña más o menos esas culturas, desde cuándo vienen y cómo se van mezclando entre sí en cuanto a tiempo y espacio. Ok, aquí les presento una lámina del Códice Xolotl, que es un códice que es contemporáneo en el sentido de que fue creado también por ahí de 1540, pero que nos habla de una migración previa a la migración de Aztlán, que es la migración del señorío de Xolotl. En esta lámina 2 podemos ver en ese detalle cómo Xolotl llega a Tenayuca. Ahí está sentado en su trono, viste con cuero, que es uno de los elementos que utilizaron los tlacuilos para representar estas culturas chichimecas. Tiene el arco y la flecha como sus herramientas de cacería, armas también defensivas. En la parte posterior está su esposa Tomiyau, quien fue reina de Tampico y Tamiagua. Eso ya nos está dando una pequeña señal de dónde pudieron haber migrado estos chichimecas de Xolotl. Se cree que pudieron haber venido como de Tampico, de Tampico o del norte de Veracruz. Ahí llegan y frente a ellos hay tres señores. Esos tres señores vienen como de Michoacán. Es otra migración también. Ya una vez que se instala Xolotl en Tenayuca, pues crea cierto revuelo y esto atrae a otros señoríos a hacer alianzas. Y si no me falla la memoria, Ixtlilxóchitl describe cómo sus dos hijas, que las podemos ver abajo de Xolotl, son casadas con, una de ellas es casada con Aculhua y la segunda creo que se casa con Xontecómatl, y forman los señoríos que tenemos aquí, el señorío Tepaneca, y acá arriba en la parte donde se encuentra en el lago Xaltocan, ahí sería la parte donde se establece la otra hija y se funda el reino de Xaltocan. Entonces, en la parte derecha podemos ver este mapa que muestra el lago de la cuenca, de lo que es ahora el Valle de México, y en la parte punteada, en el semicírculo de la parte inferior, ahí es donde se localizaban los toltecas que quedaron, porque para cuando Xolotl llega al altiplano central de México, se supone que los toltecas ya habían de alguna manera desaparecido, es como lo nombra, o se habían destruido, creo que son las palabras que utiliza Ixtlilxóchitl, pero esto no quiere decir que desaparecieron por completo, lo que quiere decir es que también migraron. Entonces, algunos migraron hacia el norte, otros migraron hacia el sur y algunos se quedaron establecidos en la parte sur del lago,
y ahí los podemos ubicar con la línea punteada que hace ese semicírculo en la parte inferior. Bueno, entremos ya al códice del que vamos a hablar. Esta es la lámina primera, que tiene muchísima información. Yo sé que es un tema controversial, para algunos quizá no estén completamente de acuerdo con lo que yo diga, pero les pido que me tengan paciencia y que escuchemos para, como decía Miguel, enriquecer nuestros conocimientos. La migración aparentemente de los aztecas de Aztlán, de acuerdo con Cristóbal del Castillo, que es un escritor de finales del siglo XVI, principios del siglo XVII, dice que era para liberarse de sus captores, para convertirse en señores ellos mismos. Domingo Chimalpaín, quien también es un escritor indígena, también de esa misma época, del siglo finales del XVI, principios del XVII, también habla de que se van a convertir en tlatoque, o sea, en señores, van a gobernar. Entonces, esta lámina nos habla de ese momento en el que va a suceder esa migración. Entonces, ay, me pasé. Bueno, tenemos en la parte izquierda un islote que tiene un templo al centro y tiene 6 casas que representan barrios o calpulis. Debajo de esa imagen encontramos 2 personajes que aparentemente están casados. De ella podemos saber su nombre porque tiene un símbolo onomástico y sabemos que su nombre es Chimalma. En varias de las fuentes que les mencioné al principio, como la teogonía de los mexicanos, la historia de los mexicanos por sus pinturas, etcétera, de algunas de las que mencioné, hablan de Chimalma y hablan también de su esposo, que es Iztaccmiscoatl. La tercera relación de Chimalpaín lo menciona la crónica Mexicayotl de Fernando Alvarado Tezosomo. Entonces, por estos otros documentos es que sabemos quién es él. Hay un templo, tiene un símbolo y ahorita hablaremos de ese glifo que está en la parte superior, que también es uno de los temas que causa controversia porque hay muchas interpretaciones. A la derecha tenemos un sacerdote que lo podemos reconocer por su peinado y en el original, voy a regresar la lámina, si se fijan está ligeramente pintado de negro. Esa pintura de negro tiene que ver con el sacerdocio, los sacerdotes mexicas, bueno, en este caso son aztecas, también se tenían el cuerpo de negro. Después tenemos una fecha calendárica, es la fecha 1 pedernal, que es la fecha que muchas de estas historias de migraciones y que también están mencionadas en varios de los documentos que les presenté al principio, se utiliza como la fecha de partida de origen de estos pueblos. A continuación tenemos unos pasos que nos llevan a una montaña que está torcida, que sería Colhuacán o Teocolhuacán. Teocolhuacán, el lugar de nuestros ancestros o de los ancestros. De esa cueva salen unas volutas del habla y quien está hablando es Huitzilopochtli, el dios tutelar de los aztecas. Y algunos de los documentos nos describen que lo que decía Huitzilopochtli era tiwi, tiwi, ya vámonos, ¿no? Ya era el llamado, ¿no? Ya nos tenemos que ir. Chimalpaín hace mención de que en realidad, bueno, de que en vez de tiwi era huitzi, huitzi, ¿no? Son 2 interpretaciones diferentes. En fin, ahí podemos ver a Huitzilopochtli en una cueva que se llama Kinehuayan Oztotl, que significa, de acuerdo con Alfredo López Austin, era un lugar donde entraban y entraban como en trance, tenían una conexión los sacerdotes con su deidad.
Seguramente algún trance con algún tipo, ya sea peyote o hongos o lo que consumieran, para conectarse con sus dioses. Esta experiencia es lo que determina esta palabra Kinewayan. Y pues ahí tenemos también una ofrenda que le han hecho de Axoyatl, que son ramilletes de laurel. Bueno, una de las cosas que también es muy controvertida de este documento es la fecha de partida de los aztecas de Aztlán. Entonces, yo aquí estoy escogiendo la fecha de 1168, perdón, porque es la que coincide con más fuentes. Durán lo menciona indirectamente, el Códice Mexicanos, que es un códice que también es pictórico y habla de migración, entre otros temas que trata, el Códice Azcatitlán, que es un códice ya muy tardío, pero que también habla de esta migración, y el Códice Aobán, que es casi un pariente muy cercano de este códice del que estamos hablando. Todos ellos marcan esta fecha. Y bueno, el Códice Aobán es la versión de Walter Lippmann, es la que ellos hacen un cálculo y determinan que 1168 es la fecha que ajustaba mejor con todo lo que contiene el documento. Entonces yo estoy escogiendo esa fecha, pero ahí, por ejemplo, muestro 1198 el Teleriano Remensis. Chavero, uno de nuestros grandes historiadores del siglo XIX, propone 1116. Todos estos años son años Uno Tecpatli en la cronografía mexica, pero corresponden a diferentes ciclos. Aztlán en sí mismo es una etimología oscura. Tenemos, todos sabemos, quizá la más aceptada es la que nos ofrece Durán, en la que se refiere a que es el lugar de las garzas, el lugar de la blancura, y quizá es la más acertada. Chimalpay nos ofrece una descripción en su tercera relación y dice que se llamaba Aztlán por un árbol que crecía en ese lugar que se llamaba Azcahuitl, ¿no? Edward Seller, que es uno de los historiadores de principios del siglo XX, finales del siglo XIX, él hace también una inferencia muy interesante y toma una juncia, un junco que crecía en abundancia, sobre todo en el norte de la laguna, que se llamaba Aztapili. Y entonces esta juncia, Seller deduce que posiblemente el nombre de Aztlán provenga de que era el lugar donde existían muchas de esas juncias. Entonces, muy interesante, muy sugerente la propuesta. Y aquí les estoy mostrando el folio 18 recto del Códice Mexicanus, donde precisamente es la partida de los aztecas del lugar de Aztlán. Entonces hice el dibujito en la parte de abajo para darle un poquito de mayor claridad y un poquito coincidiendo con la afirmación de Seller, podemos ver aquí en la parte izquierda del dibujo que hice yo una juncia que representaría Aztapili y en la parte inferior tiene unos como una quijada con dientes. En la escritura náhuatl, así se componían las palabras, usando la representación de dos cosas y formando un rebus. Entonces, de Aztapili se toma el valor az y de los dientes, tlan, az, tlan. Entonces, este jeroglífico, digamos, este glifo, representa eso, de acuerdo con este códice. Estas son unas de las diferentes representaciones de Aztlán en otros códices. En el número uno tenemos, bueno, pues el códice que estamos tratando. En el número dos está el códice Aobán, que ya habíamos visto. El número tres es el mapa de Sigüenza y Góngora, un documento que está también hecho en papel de amate y es en forma de un plano y también describe esta migración. Y también curiosamente tiene un lago, una montaña y aparentemente tiene unas juncias. Y después tenemos en la parte inferior, en la posición número 4, el Códice Azcatitlán,
que hace una nueva forma de escribir Aztlán, también muy, muy curiosa, muy, muy interesante, muy sugestiva, usando la dentadura Tlán, de los dientes Tlantli, y usando una hormiga en un hormiguero, y de Azcatl, que es como se dice hormiga, se toma la fracción Az, y de Tlantli, Tlán, y se compone la palabra Aztlán. Entonces, pues, para que vayan viendo más o menos cómo iban siendo y cómo se iban escribiendo estos códices. El glifo que habíamos visto en la parte superior del templo, han habido varias aproximaciones de diferentes investigadores, sobre todo ahora ya desde el siglo XX. Y, por ejemplo, la que más me convence a mí es la de Robert Barlow, que habla de que signifique o represente a Camaxtle o Mixcoatl, el dios de la cacería. Y ese dios tenía una advocación que era una vara que llamaban a Mimitl. Entonces, para Barlow, ese brote de agua, Atl, y la flecha Mitl componen el nombre a Mimitl, que es una buena aproximación. Joaquín Galarza, quien es otro gran estudioso de los documentos jeroglíficos mexicanos, él propone que sea C. Ameyal, también podría ser. Ángel Raúl López Navarro, quien escribió un libro que se llama La peregrinación o el peregrinar de los aztecas, un libro muy interesante también. Él dice que se refiere a C. Acatl, que es el nombre calendárico de Quetzalcóatl. Y más bien llama Akashitl. Akashitl fue uno de los caudillos que, según las fuentes que les presenté en el principio, fue uno de los caudillos que guió a los aztecas en esa peregrinación. Patrick Johansson hizo hace un par de años también un estudio muy, muy profundo de este códice. Y para él representa Atl Tlachinoli. Él no ve esto como una flecha, sino como un palo de fuego, el palo con el que hacían el fuego cada 52 años. Y ese palo de fuego con agua sería una metáfora de Atl Tlachinoli. Y Atl Tlachinoli era el grito de guerra de los mexicas. Entonces también es muy sugerente. Y bueno, pues para Edward Seller simplemente representa Aztlán. Continuamos. Hay muchos lugares donde se ha especulado dónde se ubica Aztlán. Ahí les pongo una lista de los lugares desde el siglo XIX. Desde el siglo XVI, por ejemplo, Jerónimo de Mendieta dice que en Jalisco, Diego Durán que en la Florida, Juan Tobar en Nuevo México, Bartolomé de las Casas en Culiacán, Toribio de Benavente y Culiacán. Creo que esos me suenan más posibles, aunque se ha comprobado actualmente que no es ahí. Tezozómoc en Nuevo México. En fin, ahí los tienen los diferentes siglos y lo que han dicho diferentes investigadores o cronistas acerca de este lugar de Aztlán. Incluso en el siglo XX, varios de los investigadores como Edward Seller, Alfonso Caso y Michael Graulich dijeron que Aztlán en realidad nunca existió, que siempre fue algo mítico. Entonces, yo me apego más a un investigador muy bueno de la UNAM que se llama Federico Navarrete Linares, quien propone que estas migraciones son en parte historia y en parte mito. O sea, el mito se utiliza para explicar hechos históricos. Entonces, yo creo que para mí, en lo personal, me es más satisfactoria. Una combinación de ambas cosas, no yéndonos a los extremos, fue un lugar completamente histórico, ni tampoco un lugar mítico, sino una combinación de ambas cosas. Otros investigadores del siglo XX proponen la quemada en Zacatecas, ¿no?
lugares donde hay unas ruinas hermosas que también son y tienen aspecto tolteca. Hay también Chalchihuites, hay diversos lugares en la geografía de México que pudieron haber sido parte de esta salida, ¿no? Este lugar que hasta ahora no hemos podido encontrar. Una de las propuestas que más me suena también a mí, que me parece que son también más correctas, es la de Paul Kirchhoff, quien sugiere que fuese ubicado en Yuriria, Guanajuato, y localiza, de hecho, el monte de Colhuacán, este monte que se ve ahí, pero no necesariamente Aztlán. Algunos investigadores, como Wigberto Moreno, sugerían que la isla de Mezcatitlán, ahí en Nayarit, pudieran ser, y ahí tenemos la foto, pero posteriormente se ha descubierto ya con estudios arqueológicos que no corresponde. Entonces, bueno, la creo, para mí en lo personal, la ubicación más plausible de donde estuviese Aztlán es en el Bajío Mexicano. El Bajío Mexicano abarca varios estados, no me estoy pronunciando por ninguno de ellos, pero existen ciertos factores que me hacen pensar que era muy posible que en alguno de estos estados fuera la ubicación de Aztlán. Como ya había mencionado Paul Kirchhoff, en 1961 hace un estudio precisamente del Códice de Historia Tolteca Chichimeca y ubica ese cerro que se ve ahí en la foto, que se llama Cogualtepec y que se ubica en el municipio de Cortázar. De hecho, son tres municipios que abarca: Cortázar, Jaral del Progreso y Salvatierra, en Guanajuato. Y esa es la foto. Ok. La siguiente lámina nos habla de 8 diferentes etnias que se integran y que se quieren unir a esta migración junto con los aztecas. Son ahí cada casa representa el barrio y luego tenemos el glifo que representa el nombre de cada barrio. Hasta arriba tenemos a los Matlatzinca, luego tenemos uno que es una piedra que representa a los tepanecas, abajo tenemos un arco, los tlahuica, después siguen los malinalca, los cuitlahuaca, xochimilcas, chalcas y por último los huejotzincas. Estos grupos, de acuerdo con la historia que está narrada en el Códice Aubán, por ejemplo, dicen que le solicitaron a los aztecas, a estos que van representando aquí al frente, que se llaman Teomama o Teomamaque en plural, los que cargan, los cargadores del dios, les pidieron que si podían acompañarlos en esta migración que estaban haciendo, y los Teomamaque dijeron, sí, adelante, vengan con nosotros. Estos Teomamaque, como podemos ver, tienen cada uno su nombre, o es posible que algunos de estos, en vez de nombres, sean cargos como políticos o militares. En la parte posterior tenemos a Chimalma, que ya la habíamos ubicado. Después, hacia el frente sigue Apanécatl, después sigue Cuaucoatl y hasta el frente sigue Tezcacoatl, serpiente de espejo. Todos ellos tienen un bulto sagrado que están cargando, que se llamaba Quimili o Tlaquimiloli. Y en ese bulto que lleva Tezcacoatl se encuentra pues una representación de Huitzilopochtli. Después, ya en la parte, en la lámina 3, llegan a un lugar al pie de un árbol, que no está identificado, pero es en el pie de un árbol, donde ponen un momostli, un altar a su deidad, y se detienen a tomar un itacate, y ahí podemos ver un molcajete y un chiquihuite con unos tamales y empiezan a comer. Y posteriormente, ese árbol se quiebra, representando que tiene que haber una fractura.
Después, Huitzilopochtli los reúne a todos los aztecas y les habla y les dice que se tienen que separar de los otros grupos. Entonces, este personaje que tiene el glifo, que ya habíamos visto, de Amimitl, habla con uno de ellos, que parece ser el jefe de los Cuitlahuaca, y le indica que se tienen que seguir ellos por su lado y que los aztecas se van a detener momentáneamente en donde están. Esta es la lámina original, perdón, la lámina 4, y en ella se representa un sacrificio que es un sacrificio de iniciación. Aquí lo que indica es que los seres que están tendidos en esas biznagas y en ese mezquite son mimiscoas, son cazadores, son brujos y son adoradores de la luna. Entonces, su deidad, Huitzilopochtli, les dice que tienen que tomar como ofrenda a estos personajes. Y hay varios detalles ahí. Uno de ellos, por ejemplo, traen sus nombres, ¿no? El que está recostado en la primera biznaga se llama Xunelzin, el señor mosaico de turquesa. El siguiente tiene un pez, es Mimichzin, el señor pececito. Y la tercera no tiene un símbolo onomástico, pero tiene la pintura facial en la parte inferior. Y por eso se llama Teoshawal, la señora del afeite sagrado, porque traía la pintura que ocupaban, por ejemplo, las diosas como Cihuacóatl, Chantico o Chalmetcacihuatl. Entonces, esto habla de ese rito de iniciación. Entonces, después de este momento, Huitzilopochtli decide cambiarles el nombre y decide llamarles Mexica. Les dice, de ahora en adelante, después de esto, ya no serán aztecas, porque ya salimos de Aztlán, ahora serán mexicas. Y Messi o Meshi era un nombre que también era dado a Huitzilopochtli. De acuerdo con Motolinía, Torquemada también hace una mención y Cristóbal del Castillo. Junto con ese nombre les ofrece el arco, la flecha y el chitatli, que ahí tenemos una foto muy interesante de esa redecilla que usaban los cazadores. Continúan avanzando y llegan a un lugar que se llama Cuesteca Tlichocayan, el lugar donde lloró el huasteco. Y este monte está muy cerca de Cuatlimacac, en la boca de la serpiente, que es ahora, ya ha sido ubicado por investigadores del INAH, el monte que se llama Coatepec, que es precisamente donde se supone que nace Huitzilopochtli, ¿no? Hay una investigación de Yamil Gelo del 2014 donde documentan ampliamente este cerro que se encuentra como a 17 kilómetros de Tula, y incluso hay unas escalinatas, hay diferentes construcciones de templos. Y hay también incluso una Cihuacóatl, que como recordemos, la Cihuacóatl era el arma de Huitzilopochtli, la serpiente de fuego. En el lugar anterior, en Huasteca Tlichocayan, Iztlizóchitl nos ofrece una breve descripción donde dice que ese lugar también se llamó Nepohualco, que era un lugar donde se hizo el primer conteo, cuando él migró con su señorío, llegaron a ese lugar y ahí en ese lugar se contaron y por eso se llama Nepohualco. Bueno, esta siguiente lámina nada más tiene cartuchos que tienen fechas calendáricas. Y lo que nos indica es que llegaron hasta el final del primer ciclo, desde su salida de 52 años, que lo podemos ver en el extremo derecho, donde podemos ver ahí un par de palos con los que hacían el fuego, el tlecuaitl, en la fecha 2 caña,
esta fecha siempre va a ser la que se va a emplear para hacer el fuego nuevo. Entonces, ahí se cumplió la Ximolpilia, se ataron los años. Y esto en realidad significa que aprendieron no nada más a contar el tiempo, seguramente sabían contar el tiempo. Lo que creo que para mí signifique más es que aprendieron a contar el tiempo de la historia. El tiempo, o sea, empezaron a contar un tiempo en el que se empieza a registrar su historia. Llegan, ya en esta siguiente lámina, llegan a Tulatolán. Y curiosamente esa era una región que estaba ya habitada, como ya se los había mostrado, el norte de la laguna. Obviamente Tula está más arriba, ya está en el estado de Hidalgo, pero era un lugar dominado por chichimecas y otomís. Entonces llegan ahí y se establecen, y ahí hacen una represa de acuerdo con el Códice Ramírez, y hacen una represa y se empieza a llenar de vegetación y hay animales, hay patos, peces y demás. Y pensaron por un momento que ese era el lugar que ya les había asignado Huitzilopochtli. Pero, sin embargo, no era el lugar, y entonces Huitzilopochtli les pide que lo deshagan y que continúen. Esta lámina nos enseña ya la ruta después de ya de la salida de Aztlán, después de que llegan a Cuatlimacac o a Coatepec, y se muestra cómo ya en el estado de Hidalgo, van bajando hacia el norte del Estado de México y van entrando por Xaltocan, y después entran al territorio que ya era en esa época un territorio dominado por los tepanecas. Toda esta parte de Tultitlán hacia abajo era ya un territorio dominado por los tepanecas. Entendamos que Xolotl llegó aproximadamente 100 años antes de que los aztecas partieran de Aztlán, ¿no? Llegó y eran ya 200 y pico de años para cuando se fundó la Gran Tenochtitlan. Entonces ya en ese momento, cuando llegan, ya está muy consolidado el reino tepaneca, ¿no? Entonces casi todos los puntos que van tocando en esta migración, que están registrados en este códice, tienen que ver ya con lugares, sobre todo ya cuando entran aquí abajo de Tultitlán, ya es territorio tepaneca. Y me llama mucho la atención porque de este lado, del lado derecho de, digamos, lo que sería el litoral o litoral oriente de la laguna, ahí estaban asentados los Acolhua. O sea, la descendencia de Xolotl se asentó posteriormente en lo que es ahora Texcoco. Sin embargo, este códice no habla en ningún momento de que hubiesen ido a ese lugar o a ese lado, sino que se fueron del lado de los tepanecas. En fin, son varios los lugares que cruzan. Aquí me gustaría mostrar esta lámina donde se ve la cuenca del río Lerma. El río Lerma es el río más largo que hay en la República Mexicana. Parte del Estado de México, como pueden ver ahí, llega al lago de Chapala y después se convierte en el lago de Santiago y desemboca en Nayarit. Esta cuenca, este río tan largo, cubre varios de los estados de la República. Como pueden ver ahí, Nayarit, Jalisco, está en la frontera con Michoacán, toca Guanajuato, toca Querétaro y baja de Querétaro al Estado de México. Y por eso a mí se me hace factible que Aztlán estuviese ubicado en alguno de estos estados, porque pues hay este cuerpo acuoso y porque hay la laguna de Chapala y Michoacán. Aquí no las representé porque son muy pequeñas, pero tiene muchísimas lagunas también. Entonces, de alguno de estos lugares a mí me parece que pudo haber sido Aztlán. Claro, es mi opinión personal y yo estoy de creo que muchas gentes no compartirán conmigo completamente esto. Durante diferentes tiempos se han mencionado varios aztlanes en la geografía mexicana. Aquí en la parte
De la izquierda les muestro algunos ejemplos, como Aztatlán de las Garzas en Nayarit, Aztatlán en Contla, Tlaxcala, Aztatlán en la costa de Chontalpa en Oaxaca, el río Aztla en San Luis Potosí, Azcatlán en Jalisco, Aztla en Puebla. O sea, hay muchos lugares que tienen ese nombre y podemos encontrar también en la geografía mexicana muchos cerros que antiguamente se llamaron Cuahualtépetl, o sea, el cerro torcido. Entonces, por eso, pues antes de brincar con conclusiones, pues sería bueno siempre considerar todas estas cuestiones antes de decir aquí es Aztlán o aquí es Chicomostoc. Bueno, entrando ya al códice y en estos lugares en los que fueron parando, pues ahí tenemos una lámina que nos presenta cuatro lugares que están, los dos primeros están aún en Hidalgo, Atlalalaquian, el lugar donde se absorbe el agua, Tlemaco, el lugar del sahumador, y después entran a Totonilco, el lugar del agua caliente, y luego a Pasco. A Pasco ya está en el Estado de México. Y de ahí llegan a un punto que se llama Zompanco. Y en ese lugar, algunas de las fuentes que les mencioné en el principio, hablan de que se encontraron con un señor chichimeca y que tenía un hijo y que quería casarlo, y entonces hacen una unión matrimonial. Y de alguna manera, para celebrar esa alianza, que es parte de lo que se hace hacían estos señoríos para crear fuerza, para favorecer su estancia en estos lugares, hace una fiesta y hacen un zompantli, o sea, hacen un muro de cráneos, y por eso se llamó Zompanco. En ese lugar también, ahí podemos ver una montañita con una espina, el Huistépetl, el cerro de la espina. Ahí también se celebra la segunda chimolpilia y ahí se hace el fuego nuevo de vuelta para celebrar esto. Prosiguen hacia adelante, llegan a Xaltocan y ahí lo podemos ver, una arañita, es el glifo con arena. Siguen a Calhuacán, el lugar donde se hacen las canoas. Después llegan a Ecatepec, el Cerro del Viento, y después llegan a Tolpetlac, el lugar donde se hacen las esteras de Tule. Tolpetlac, precisamente, es quizá ese lugar que menciona Sahagún, a donde se iban en la veintena de Tzalcualistli a buscar precisamente esas juncias, que eran algunas verdes y otras blancas, y hacían un Tolpetlatl, ¿no? Este petate de tules, ¿no? Es algo que menciona y es algo de lo que también usa Seller para decir que al norte de esta laguna, por ejemplo, se daba esa juncia blanca y de ahí puede provenir este nombre de Aztlán. Después siguen a Cuatitlán, el lugar donde abundan las serpientes. Y en la parte inferior de esta lámina es muy interesante porque tenemos el símbolo de Chalco, que es una cuentita de jadeíta, y tenemos un maguey en la parte inferior. Entonces, lo que dicen estas fuentes que les mencioné es que de Cuatitla fueron a traer agave para aprender a cultivar el agave, para aprender a sacar de él el aguamiel y fermentarlo y hacer el pulque. Y eso lo vemos en la siguiente lámina. Esta siguiente lámina tenemos en la parte superior a un tlachiquero que ya abrió su maguey y está con su acocote absorbiendo la savia de ese maguey, que posteriormente vertirá en tinajal y se fermenta, y después tenemos un señor ahí disfrutando en una vasija la bebida del octli, ¿no? El pulque. Después llegan a un lugar que también se ha confundido mucho porque hay un Huichatépetl que se encuentra precisamente al sur de la Ciudad de México, que era donde se hacía el fuego nuevo, el cerro del Huizache.
pero en realidad este se refiere a Huichatlán, el lugar de los huizaches, que Torquemada ubica cerca del Cerro de Guadalupe. O sea, ya estamos entrando al corazón del reino tepaneca, ya estamos por ahí, por donde está la villa. En la actualidad está ubicado en las inmediaciones de ese lugar. Después siguen a Tecpayocan, y en Tecpayocan hacen otra fiesta de 52 años, y también aquí tenemos un símbolo que es muy llamativo, que es una porra con un escudo y con unos pasos alrededor, que significa que hubo una guerra con los lugareños y murieron tres capitanes mexica, y sus nombres, el primero del lado izquierdo es Tetepantzin, el siguiente es Huitzilin, y el último es Tecpatzin. De ahí, de Tecpayocan, siguen a lo que se ha llamado sistemáticamente Pantitlán, y aquí me gustaría yo hacer un paréntesis, que Pantitlán era un lugar que estaba en la mitad de la laguna y que no era habitable. Entonces a mí me suena a que se le ha llamado quizá incorrectamente, y esta pesquisa me vino porque vi un documento videográfico de una investigadora muy seria al respecto de estas cosas, que se llama María Castañeda de la Paz. Hizo una presentación en el 2018 en el Cervantino, y ella refiere a este lugar en realidad como Panteco, ¿no? Y no como Pantitlán. Y entonces de ahí me quedó a mí la duda, y empecé a investigar, y tengo familiares que viven en Azcapotzalco, y hay un lugar en Azcapotzalco que precisamente es el mero corazón del reino tepaneca, donde hay una terminal que se llama Pantaco. Entonces hice indagaciones acerca de, bueno, por qué ese nombre, de dónde proviene, y lo que encontré fue que sí, efectivamente, hay un lugar ahí al norte de Azcapotzalco que se llama Pantlaco, ¿ok? Pantlaco significa el lugar donde se cruza. Entonces, encontré unos libros del siglo XIX, uno de Nepomuceno Almonte, donde habla de que Pantaco era un lugar, en una ranchería en Azcapotzalco, y después Manuel de Olajimbel aclara que el nombre pudo haberse corrompido de Pantlaco o de Panteco. Entonces, pues esto se me hace un hallazgo que puede ser útil para ubicar mejor estos lugares de los que se ha hablado. Ahí tenemos una foto, por ejemplo, de Pantitlán. Se llamaba Pantitlán porque ahí había un resumidero, ahí era la mitad de la laguna. Eso está ubicado ahorita muy cerca del aeropuerto de la Ciudad de México. Y según cuentan los informantes de Sahagún, y según cuenta también Durán, ahí había un remolino donde se estaba resumiendo el agua, y le pusieron esas banderas precisamente para ubicar el lugar y que no se fueran las canoas. Y en la veintena de Talcahualo, que es la primera veintena del calendario mexica, se hacían ahí sacrificios de niños para venerar, para pedir la lluvia a los tlaloques, los ayudantes de Tlaloc. Entonces, pues me gustó meterme en esta parte y lograr esta investigación y ubicar este lugar de Pantlaco en vez de Pantitlán. Y bueno, posteriormente, siguiendo esa línea de investigación, encontré este documento que es el mapa reconstructivo de la región de Tenochtitlán, que aparece en la obra de González Aparicio, 1980, y en el cuadrante 8D o D8 aparece precisamente Pantlaco. Y aquí en la parte izquierda les muestro pues algunos símbolos, unos de estos glifos, el del Boturini, este es el que está en el Códice Aubán, este está en el Códice Azcatitlán, y este es un lugar que se llama Pantla, que está en un códice que es de Puebla, que es el Códice Xicotepec.
Entonces, pues siempre se utiliza la bandera, ¿no? Pantli, bandera, para representar, y los dientes en la parte inferior, sobre todo aquí en el Xicotepec y en el Aubán, se utilizan igual que, como ya lo habíamos visto, la dentadura para hacer la parte de Tlán, esa que completa el nombre. Después regresan a Pantitlán, bueno, a Pantlaco, perdón, y ahí tenemos abajo a Tezozómoc, el señor de Azcapotzalco, y lo reconocemos por su glifo onomástico, que es una piedra. También sigue a Colnáhuac, que también le llamaban a Momolco, y ahí hay una historia de que había un ojo de agua, y precisamente donde vivían mis familiares, ahí cuando ellos llegaron, cuando eran jóvenes, aún estaba ese ojo de agua donde brotaba agua, y de ahí canalizaban el agua y la llevaban por una tubería. Imagínense la obra de ingeniería para llevar el agua de ahí hacia Tlatelolco, y por eso se llama Amomolco, ¿no? El lugar donde borbotea el agua, a Colnáhuac Amomolco. Después, todo esto ya es el reino completamente tepaneca, todo esto es donde floreció Tezozómoc y sus hijos, Maxtla, sobre todo, que fue el que lo sustituyó cuando murió. Entonces, de ahí pasan a Popotla, y después entran a lo que ahora sería, o posteriormente se convertiría en Tenochtitlan, que se llama Texcatitlán, que era un lugar donde hacían tajones de sacrificio. Después pasan a otro lugar que se llama Tlacuihuayán, y que es ahora donde está Tacubaya. Entonces, ya están ahí muy cerca de Chapultepec también, y ahí podemos ver el monte del Chapulín, Chapultepec, el Cerro del Saltamontes. Siguen hacia Acolco, después de varios años, vuelven a lograr contar sus años aquí en la siguiente lámina, y ahí vemos el taladro haciendo la celebración de los 52 años, y volvemos a encontrar ese símbolo, ese glifo que tiene una macana, una porra, un escudo y los pasos alrededor, que significa que hubo una guerra, y esto está documentado también en varias de las fuentes que mencioné al principio, les hicieron los tepanecas junto con los acolhua, con los culúas y los ochimilcas, hicieron la guerra, y los mexicas, ya en este caso, se mudaron a Acolco, al lugar donde se tuerce el agua, que es muy cercano ya a Colhuacán. Y ahí, pues, vivieron en cierta pobreza, como lo demuestra aquí esta imagen. Y son capturados la hija del señor y el señor Huitzihuitl, y son llevados frente al señor Coscoscli de Colhuacán. Y aquí ya el códice dice que esto sucedió en un lugar que se llamaba Contitlán, el lugar donde se tienen ollas. Posteriormente, esta historia dice que estuvieron reclusos de alguna forma con este rey Coscoscli, y que este tuvo alguna diferencia con los ochimilcas, y entonces citó a los mexicas para que le ayudaran a combatir en contra de los ochimilcas. Y ahí es donde termina el códice. Precisamente van con sus navajas, le piden armas y demás, y Coscoscli les dice que no, entonces van con sus navajas de obsidiana. Y bueno, básicamente este códice se queda a medias, porque ya no sigue la historia, ¿no? Ya no llegan a la fundación de Tenochtitlan ni nada. Los otros códices, como el Azcatitlán, el códice Aobán, en fin, varias de las crónicas que están escritas, como la historia de los mexicanos por sus pinturas, Tezozómoc, la crónica Mexicayotl, todos hablan de la parte que sigue aquí, pero este códice se quedó ahí a medias. Entonces, pues, más o menos esto es lo que quería yo compartir con ustedes.
Y bueno, aquí les muestro algunos de los lugares arqueológicos de esos, de esa lista que hablamos, ¿no? Cerro de las Máscaras en Sinaloa, el Calón, que es un sitio increíble porque es una pirámide hecha de conchas de ostión, ahí en las Ciénegas, en Sinaloa, los Toriles en Nayarit, Mezcatitlán. Existen muchos lugares en la geografía de México que pudieron haber sido, como lo pueden ver ahí, la cuna de los mexicas. Pero en fin, o sea, sigue siendo un enigma y obviamente pues nos falta pues indagar más en las fuentes, indagar más en forma arqueológica, indagar más en los lenguajes también que se hablan en esos lugares, ver qué tipos de vasijas hay, qué tipos de herramientas, qué tipo de construcciones. Cualquier dato que nos pueda dar información acerca de dónde pudo haber sido este lugar. Y bueno, con esto me gustaría concluir y pues abrir un espacio para preguntas, para comentarios, etcétera, lo que ustedes quieran hacer. Entonces abro aquí yo el espacio, quito la... Y pues veamos si alguien tiene alguna pregunta, maestro Miguel. Bueno, sí. Gracias, compañero Alan. Y también para recordarles a los que ya están aquí presentes, el formato es de que levantan la manita y yo les voy dando la palabra conforme veo la mano levantada. O pueden hacer sus sugerencias aquí también en el chat. Y también para recordarles a las personas nuevas que es la primera vez que están aquí en el programa, que somos un grupo, una organización no gubernamental sin fines de lucro, que nomás se encarga de difundir, de promover la historia y la cultura en general. Nos enfocamos en la historia ancestral, en el conocimiento ancestral. Si quieren ser parte de un chat que tenemos un chat en WhatsApp que se llama Historia y Cultura, donde están los maestros y muchas personas que comparten información con estos temas. Pueden dejar su teléfono aquí en el chat. Y también si están viéndonos en Facebook, en YouTube, me pueden mandar su mensaje, su teléfono, de una forma segura a través de la página L.A. Toltecayol en Facebook. Y yo los incluyo en el grupo. Y también si tienen un tema, quieren platicarlos, quieren compartir. Ustedes han estudiado un tema en específico de historia, de cultura. Nos pueden exponer y lo podemos compartir si quieren y nos ponemos de acuerdo, porque se trata de que este espacio sea un espacio libre para todos, donde se escuchen todas las voces, para que aprendamos todos juntos. Así que ya después de este pequeño comercial, ya saben, pueden dejar su teléfono ahí en el chat y yo los incluiré al chat de Historia y Cultura en WhatsApp. Y ya después de este comercial, pues vamos a empezar a darle la palabra a los compañeros. Ya vi que levantó la mano compañero David Chocanaxi, si no me equivoco, si no lo pronuncié mal. Gracias, compañero. ¿Puede abrir su micrófono y preguntarle al maestro? Buenas noches a todos. Y quería preguntar, la edad de los códices llegó un poquito tarde a la exposición y quisiera saber si me puede dar este dato y cuántos códices más o menos de ese tipo hay. Sería todo. Maestro Alan, su micrófono. Desactiva el micrófono. Sí, perdón. El códice del que platicamos esta noche, pues es un códice que se cree que fue creado en 1540, digamos ya 20 años después de la conquista. Existen varios códices que hablan de estas migraciones, mencioné algunos al principio, el Códice Mexicanus, el Códice Azcatitlán. El Códice Mexicanus también es como de por esa época y también está hecho en papel de amate y tiene su capa de chimaltizatl, etcétera. El Códice Azcatitlán ya está hecho en papel europeo, es más tardío, es creo que del siglo XVII, y también trata sobre de esta migración, y está el mapa de Sigüenza, que también está hecho en papel indígena,
y que también trata de estas migraciones. Entonces, más o menos, esos son, en cuanto a los documentos gráficos, esos son los que yo conozco, y existen varios documentos en donde se habla de esta historia. Incluso Durán menciona unas partes, Ixtlilxóchitl menciona otras partes, pero hay documentos específicos como la historia de los mexicanos por sus pinturas, Tezozómoc, por ejemplo, habla también de esto, el Códice Chimalpopoca, que son códices escritos en náhuatl, pero que están hechos con caracteres latinos. La tercera relación de Chimalpain es otro documento de los que, donde se habla de esta, de estas migraciones. Entonces, no sé si esto contesta tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, compañero Xochanacaxi. David, vamos a darle la palabra al compañero Omar Bucio. Omar, ¿cómo estás? Saludos. Hola, buenas noches a todos. ¿Sí me oigo? ¿Se oye bien? Ah, ok, perfecto. Pues maestro Alan Albert, de verdad un gusto escucharlo. Y hoy no solamente fue una clase de historia, también fue una clase de geografía implícita, porque cada uno de estos lugares tiene mucha representatividad. Y bueno, el comentario que voy a hacer va como en dos momentos. Primero, como una participación y reflexión. Y ahorita una pregunta, bueno, que tiene que ver con la parte que nos explicaba al inicio con la cuenta del tiempo. Te digo que es una lección, no solamente de historia y geografía, sino que va implícita y va de la mano. Y eso lo comento porque por ejemplo, en mi caso, yo soy profesor en la localidad de Santa Clara, Cuautitlán, y de hecho conectamos también en esa parte con el pasado ancestral a partir de la interpretación pues histórica del Códice Boturini, y de hecho es un referente histórico. Dentro de la propia comunidad, ya con los trabajos de la doctora Angélica Rivero y del ingeniero Alberto, perdón, Gilberto Enns, que también son cronistas de ahí de la localidad. Y realmente, pues es fascinante conocer la historia de las localidades y precisamente eso que comentaba del pulque es muy, muy característico porque ahí en Cuautitlán, hasta la fecha siguen existiendo las famosas pulquerías. Entonces, es parte y de la propia tradición de la comunidad. Y siempre es bien interesante poder ver, escuchar otras interpretaciones del mismo códice, porque eso nos abre la posibilidad también de conocer, posibilidades. Y precisamente la ruta que marcaba en ese mapa, pues va conectando con diferentes, nociones y cómo también podemos aprender desde las toponomías y, e historias locales de las comunidades, pues esta historia ancestral, de México. Entonces, bueno, hasta ahí dejaré mi comentario. De verdad es un gusto enorme poder, escucharlo. Y de verdad, muchas gracias por tanto conocimiento y tanta sabiduría. Y la pregunta que me gustaría hacer es si existiera una fuerte influencia a partir de la reforma que en 1582 el Papa Gregorio XIII hace al calendario, que es lo que en la actualidad, digamos, desfasa en la ubicación como exacta de los años que se mencionan allí en el Códice Boturini. Porque recuerdo que una de las láminas que nos mostraba, pues nos mostraba varias fechas, ¿no? Y entonces el desajuste de esa cuenta, que viene de una herencia mal calculada del calendario juliano, pues de repente luego hace que en algún momento estas cuentas no cuadren. Entonces, ¿consideraría usted que efectivamente esos 10 días que no existieran en el calendario con esta reforma que se introduce en 1582 sea una de las problemáticas en la cuenta del tiempo para precisamente tener como ese obstáculo para identificar efectivamente ese año uno pedernal, a qué fecha exacta digamos, pertenece para en un momento determinado poder a partir de ahí hacer la cuenta? Entonces no sé si nos pudiera ampliar un poquito más aparte. Muchas gracias. Claro, desde luego que la reforma gregoriana cambió muchas cosas. Ya para cuando sucede ya traía como 16 o 14 días de retraso, ya había un desfase significativo. Sin embargo, a mí me parece, y digo, y ahí sé que acá están los compañeros también de Morlán, que son especialistas de la calendárica y todo esto. A mí me parece que incluso los mismos cronistas, Sahagún y Durán, no entendieron bien los calendarios porque son tres cuentas que están ligadas entre sí como si fueran engranes.
Y revisando, yo hace un par de días estaba revisando primeros memoriales de Sahagún, que es una de sus obras magnas, y el Códice Florentino, y todos empezaban sus cuentas en cada veintena en unos Ipakli. Y ahora, gracias al trabajo de Alfonso Caso, sabemos que las veintenas, que las cada veintena se iba, cada año más bien, cada año se iba conformando con un conjunto de esos 20 signos, glifos, se hacía una combinación de ellos y todo el año permanecían similares, y al final del año los Nemontemi, los 5 días baldíos, desfasaban 5 días hacia atrás, o aventaban más bien hacia adelante, perdón, la cuenta, y se iban intercalando, ¿no? Y eso se puede ver muy claro en la rueda de Bobán, que va a ser una plática que después tendremos. Pero a mí me parece que en el caso de todos estos documentos, incluso este que es muy cercano al Códice Aubin, están muy relacionados el Códice de 1576, hay algunas fechas que no corresponden entre ellos, discrepan por unos 2 o 3 años. Y obviamente también el Azcatitlán y el mismo Códice Mexicanus tienen algunas otras fechas, pero yo creo que opera más por el lado de quién los realizó. Hay que entender que estos documentos se hacían y tenían también una cuestión, política detrás, ¿no? Tenían la finalidad de tener un nexo con los mexicas o con los toltecas, ¿no? Porque sobre todo con los toltecas había una relación de intelectual, ¿no? O sea, los toltecas eran considerados los sabios de esta antigüedad mexicana. Entonces, depende de dónde estés viendo el códice, puede haber también desfases de fechas, ¿no? Entonces, en general, yo te podría decir que de todas las fuentes que consulté, y ya las listé ahí, que fueron como 18, no coinciden en fechas. Incluso porque en algunas de ellas aumentan también lugares, ¿no? O sea, el Códice Boturini cubre ciertas localidades que recorren los mexicas, ya llegando a la laguna. Pero si ves la historia de los mexicanos por sus pinturas, añade 15 lugares más, y cada uno de estos documentos añaden lugares que quizá fueron convenientes políticamente para quienes los escribieron. Y esto obviamente también es motivo de que causa esos desfases de fechas, ¿no? Entonces, yo creo que va más por ese lado. No sé si con eso contesto tu pregunta. Sí, gracias. Muchas gracias. Y gracias a Bucio, que pronto también nos va a dar una charla. Aquí les experto las matemáticas de la Anáhuac, Nipohualtzintzin. Entonces yo les anunciaré una fecha, porque se viene una clase acerca de Nipohualtzintzin. Y bien, vamos a darle la palabra a nuestro compañero César Morlán. Saludos, César. Puede salir el micrófono. Sí, me escuchas ahí. Gracias, Miguel Ángel. ¿Me escuchan ahí? Sí, ¿verdad? Se escucha bien. Te traigo un poquito mal mi señal. Pues agradecer a Alan. No pude entrar desde un principio, pero lo estaba yo escuchando. Agradecer siempre, muy pulcras tus presentaciones, Alan. Yo me he basado, de hecho, en tus investigaciones para hacer algunas ponencias. También lo de la rueda de Bobán. Y esta es bastante interesante también, lo del Códice Boturini. Antes que nada, agradecerte esa parte. Yo me acuerdo haber revisado, no sé si pudiste también verlo, sabemos que el Códice Boturini o la tira de la peregrinación está inacabada, y me acuerdo que Patrick Johansson había hecho una propuesta y él le agrega unas láminas al final. Ya no lo he encontrado eso, pero no estoy seguro, o no sé si tú lo revisaste o tuviste oportunidad de revisarlo.
¿Y qué tan de acuerdo estarías tú en la interpretación que hace Patrick Johansson al final de él propone cómo debería determinar el Códice Futurímico en la Fundación de Tenochtitlan, ¿no? No sé si sepas algo al respecto o algún comentario. Gracias. Desde luego, sí revisé muchísimos documentos, incluyendo Patrick Johansson, obviamente tiene ese documento que estaba en el INAH, estaba en la página del INAH y ya no está por algún motivo. Lo estuvieron ofreciendo gratuitamente y cualquiera podía entrar y verlos. Y por ahí creo que incluso descargué esas imágenes. Y tiene también un artículo muy interesante en Arqueología Mexicana. Pues es un grande, ¿no? Patrick Johansson, pues un gran investigador. Yo le tengo mucho respeto. Para serte sincero, vi esa propuesta, se me hizo interesante. Y lo que a mí me propone, no sé si yo lo hubiera interpretado de esa forma, pero creo que lo que a mí me gustaría retomar de esta idea es hacer esa construcción, ¿no? De lo que está perdido, es que nos empezamos a atrever a retomar no nada más el lenguaje náhuatl, sino la escritura. México tuvo cuatro tradiciones de escritura, una de ellas es la náhuatl. Otra es la mixteca, la zapoteca y la maya, ¿no? Son las que se difundieron y a mí siempre me llamó mucho la atención. De hecho, eso fue lo que me acercó a mí a los códices, era el tener documentos y empezar a entender cómo es que construían las palabras, cómo es que construían las ideas, porque en algunas cosas son ideas, en otros casos son rebuses de palabras, en el caso de lo mexica, y por qué no empezar a aprender a escribir, ¿no? Entonces se me hace un ejercicio, no revisé qué es lo que propone, o sea, lo vi muy a grandes rasgos, ya no quise entrar más porque por si este es un documento muy largo, entonces ya no quise presentar esa parte, pero se me hizo como propuesta algo interesante, ¿no? Como tratar de empezar a aprender, ¿por qué no aprendemos a cómo escribía, ¿no? También. Como una posibilidad también de algo que tiene las escrituras de nuestras culturas antiguas es que las podían entender aunque los hablantes fueran de diferentes etnias. ¿Por qué? Porque son logográficas. Entonces, cuando uno va a un aeropuerto, tú que acabas de viajar ahora allá a Egipto, estuviste en Europa, y si quieres ir al baño, hay un jeroglífico moderno que te dice aquí está el baño, si quieres comer hay un jeroglífico moderno que te dice acá es el restaurante y el avión parte de este lado. No necesitas hablar alemán, no necesitas hablar el egipcio, simplemente necesitas entender esa idea, ¿no? Para decir, ok, voy para acá. Entonces, lo que tiene de belleza esta escritura que realizaban nuestras culturas de la antigüedad es que precisamente eran posible que se entendieran entre ellos aunque hablasen diferentes lenguajes. Entonces, en ese sentido, me parece que la propuesta de Johansson de atreverse, ¿no?, a decir, ok, yo le voy a inventar un final, se me hace muy, muy propositiva, ¿no? Muy, muy interesante en ese sentido de intentar, ¿no?, como reescribir. Entonces, ese sería mi comentario al respecto. Muchas gracias, Alan. Y como siempre, muy pulcras tus presentaciones. Gracias. Gracias. Bien, gracias. Vamos a mandar saludos a los compañeros que nos están viendo en YouTube, a Pedro, a Gil, que siempre está con nosotros también. A Karaoke Sordo, que dice, muy interesante, gracias por compartir. David Ayala, esta es una pregunta para usted, maestro, o para el que se la sepa. Dice, buenas noches, ¿me pueden recomendar algún libro sobre la historia de los pueblos que confirman el municipio de Ecatepec de Morelos? Se refiere a los pueblos originales. Si puede encontrar un documento para estudiar. Ya se sabe que era Yecaltepel, la montaña del viento, y luego los españoles le pusieron Ecatepec. Pero si alguien de ustedes sabe, no sé si quieres comentar algo, Alan, o...
Pues mira, no tengo yo realmente información, o sea, los documentos que estuve consultando, que son pues los que mencioné al principio, ¿no? La historia de los mexicanos por sus pinturas, la teogonía de los mexicanos, anales de Cuautitlán. Todos ellos hablan de que pasa la migración por Ecatepec, pero no ahondan, no entran en profundidad a describir qué sucedió en ese pueblo. Yo, en verdad que no tendría yo más comentario, porque no conozco nada al respecto de la historia de Ecatepec. Muy bien. Entonces, ahorita va a salir alguien aquí del grupo, a lo mejor podría compartir, y vamos a seguirle dando la palabra a los compañeros. Levantó la mano Sergio Ortega. Compañero Sergio, saludos. Hola, buenas noches, Miguel. Buenas noches, profesor. Muy interesante su exposición sobre el código Boturini. He estado leyendo un poco más acerca de la historia de nuestros ancestros y pues muy acertado todo lo que dice. Se nota que tiene mucho conocimiento y le agradecemos que lo comparte con nosotros. Pues yo estaba leyendo un comentario y una pregunta. Estaba leyendo yo que Pantitlán tiene que ver con banderas en la Ciudad de México, pues la estación del metro Pantitlán tiene banderas. Al principio creí que tenía que ver con banderas y recientemente leí que tiene que ver con muros o con murallas. Entonces ese es mi comentario, puedo comentar acerca de eso. Y mi otra pregunta sería de los códices. Yo entiendo que hay como 70, algo así. Entonces, ellos se complementan o se contradicen, se llegan a contradecir. Ya explicó en parte, ¿no?, que tiene que ver con las cuestiones políticas, pero llegan a formar, digamos, una especie de rompecabezas que tiene sentido así como para tomarlo, que tenga validez histórica. Empiezo por la segunda pregunta. Sí, a mí me gusta tomar un concepto que ya había mencionado de Federico Navarrete Linares, donde se... Incluso hay un libro también de López Austin que habla del hombre Dios, por ejemplo, ¿no? Esos conceptos que son duales, ¿no? Que son dos conceptos, hombre Dios. Nos tenemos que empezar a meter a ese tipo de concepción filosófica para entender mejor las culturas de la antigüedad mexicana. La historia y el mito también, en algún libro de Joyce Marcus de escritura, leí que ella le llamaba mito-historia, ¿no? Y me gusta ese concepto de que la historia y el mito tienen una relación. Hay un libro también de Matos Moctezuma donde habla de eso. No es un libro, de hecho, era una ponencia que dio en el INAH. Y habla también de esto, que dice que como que el mito tiene una cualidad de verdad, creo, me parece que era el que decía, o sea, representa una verdad histórica también, ¿no? Y la historia también tiene una parte como mitológica. Entonces, a mí me parece que estos documentos, no es que se contradigan completamente, como mencioné, yo creo que tienen una relación estrecha con las comunidades donde fueron escritas, y en algunos casos se resaltan hazañas o cosas que tienen que ver con esa comunidad en específico, porque pues se empleaban para convencer también a las autoridades que ya pululaban por ahí de los invasores, de que pertenecieron a cierto grupo y que ese cierto grupo era en parte de la élite y demás, ¿no? Luego, de la primera pregunta que me hiciste sobre Pantitlán, efectivamente, Pantitlán, ese lugar estaba ubicado aproximadamente por donde ahora se encuentra el aeropuerto, y ahí está el metro Pantitlán, por esas inmediaciones, por ahí es por donde se ubica, y Pantli es bandera. Entonces, incluso en la veintena de Panquetzalistli, por ejemplo, en la rueda calendárica de Bobán, se utiliza una banderita para representar esa veintena. Es una banderita con una plumita de quetzal, ¿no? Pan, quetzalistli, la plumita, conforma el nombre
de la veintena. Entonces, la bandera se ha utilizado mucho para muchas cosas. También sirve en la matemática, y acá los maestros que saben de esto no me dejarán mentir, representa la cifra 20. Y la cifra 20 en nuestras culturas antiguas significa la unidad, ¿no? O sea, es el total. ¿Por qué? Porque tenemos 10 y 10 dedos, ¿no? 10 dedos de los pies más 10 dedos de las manos conforman el número 20, ¿no? Que es parte de esto. Hasta donde yo sé, lo que leí de Pantitlán, por lo menos para esta investigación, lo leí de Sahagún y de Durán. Y Pantitlán, pues, era este lugar donde había un resumidero, y las banderas que se pusieron alrededor precisamente era una forma de marcar dónde se encontraba ese lugar para que no se desbocaran las canoas en las que iban los sacerdotes a hacer los rituales. Entonces, y posiblemente en la imagen que presenté hace rato de Pantitlán, del Códice Florentino, sí se veían ahí unas murallitas de ¿cómo se llama? Como de piedra, que posiblemente se hicieron con el fin de, pues, de controlar el cauce de ese remolino, ¿no? Pues eso es lo que yo sé de Pantitlán. Espero que, pues, ayude a responder esta duda que tú tenías. Más o menos fue lo que yo pensé, ¿no? Porque, pues, las banderas a veces se usan para limitar, ¿no? Y las murallas también. Entonces, por eso les vi cierta similitud. Bueno, muchas gracias por la explicación y le agradezco nuevamente por acompañarnos. Gracias. Gracias. Muy bien, muy bien. Gracias a todos por sus preguntas. Muy, muy, muy buenas preguntas. Y seguimos saludando a los compañeros que están en ahora, los de Facebook. También mandan saludos. Y lo felicita, maestro, por su trabajo. Deje ver si. Gracias a todos, gracias. Alcanzo a leer unos comentarios. También para darle, ya tenemos otra pregunta aquí, en la bueno, los vamos a dejar, la compañera Griselda Rentería, Fernando Juárez, saludos. Saludos, maestro. Y también aquí, para petición del público, me dicen que muestra la playera. He estado haciendo playeras del Alto Tecayo, pero le tocó esta. Me gustó, dice, soy Anahuaca, y tiene el símbolo de Olín. A rato vamos a presentar más playeras del Alto Tecayo, porque queremos que este proyecto también se conozca un poquito más, y nos sentamos orgullosos, ¿por qué no? A ver si les gustan las playeras. Soy Anahuaca. Muy bien, después de este pequeño comercial que me pidieron que lo mostrara, ahora vamos a darle la palabra a nuestro compañero Ventura Reyes, desde Atlixco, Puebla. Bienvenido, compañero. Maestro. Gracias, gracias, buenas noches. Tengo unas dudas existenciales. En la mal llamada tira de la peregrinación, hablan del Tawanchaun. No sé si tenga algún concepto con respecto a eso. Y hubo una ponencia de la maestra Xochitlanetzi sobre la tira de la peregrinación, pero vista con una filosofía anahuaca. Me pareció muy interesante y muy buena. Con respecto a lo de Pantli que menciona el compañero, nosotros lo interpretamos como límite en la numeración, si se puede decir numeración mexica, la representaban el 20 con una bandera, pero significaba el cierre de la primera cuenta. Y en los pueblos ponían unas cosas llamadas mojoneras con una pantli que marcaba los límites. Me imagino que va por ahí la idea. Y la flor de cempasúchil, cempoalsúchil, cempoalsóchil, también indica un cierre de ciclo, que es naces, creces, te reproduces y mueres. Entonces, digo, por ahí, creo que por ahí va la idea del Pantli 20, de la veintena que cierra, que marca la primera veintena, por decirlo.
Y la pregunta es esa, sobre el Taumanchamp. Gracias. Pues no tengo idea, no encontré nada acerca de eso. A lo mejor tú me puedes iluminar qué significa Taumanchao, porque no lo encontré nada de lo que yo había investigado. Entonces, sería muy padre que compartieras, ¿no? Para también buscarle. Se le ha relacionado con Xochicalco. Inclusive es Tamuanchan, como se pronuncia, Tamuanchan. Teomachan. Tamuanchan. Ajá. Creo que es el lugar del origen, y creo que está representado en algún códice, ¿cuál es? Y es uno de los originales. Es un árbol que se parte, está partido. Tamuanchan. Creo que en realidad estaba ubicado por Tampico, por Tamiagua, por esa parte, se dice, ¿no? No estoy muy familiarizado. Sí, en la lámina donde se parte un árbol, algunos han comparado esa lámina con este lugar, pero me parece que tiene que ver con las culturas del Golfo. Y no estoy seguro, me faltaría investigar más acerca de ello. Qué buena pregunta, porque es uno de los datos que dejé quizás sin investigar, ¿no? No lo consideré que fuera parte de, pero si te está surgiendo a ti esa duda, me parece que sería importante ampliar lo que yo hice para encontrar a ver qué relación existe. Gracias, eso. Sí, muy bien, muy buenas preguntas. Y de eso se trata aquí, de cuestionar, decíamos decía nuestro maestro Yaol de Nahual, que tengamos ese Pincitecutli, ese niño dentro que nos incite a preguntar, ¿para qué? Para agarrar conocimiento, que no estemos nada más escuchando, sino que estemos cuestionando para enriquecer esta enseñanza, este diálogo entre nosotros. Compañero Bucio, ¿quieres levantarse la mano, verdad? Sí. Sí, nada más para comentar con respecto a lo que decían de Catepec. Súbele un poquito el volumen, Omar. A ver, súbele. Voy. Con eso de que es tecnología nueva. Como que se bajó, pero... Sí. ¿Ahí sí ya? Ok, creo que ya. A ver, déjame ver, creo que ahí estoy. Ya. Nada más para comentar que respecto a lo que preguntaban del libro de la historia de Catepec, se pueden acercar en Facebook a la doctora Angélica Rivero López. Ella es la cronista oficial del municipio de Catepec y a su vez digamos que ella es como la que liderea a cada uno de los cronistas de los 9 pueblos. Bueno, ahí hay una discusión si son 7 o 9 pueblos, porque también en su momento Curreño hizo la ocurrencia de decir que eran los 9 pueblos, aunque muchos dicen que son 7. Y entonces ella es la que ha estado haciendo mucho trabajo de investigación con respecto a los lugares emblemáticos de Catepec. Y bueno, no es hacerle publicidad, pero si alguien estuviera interesado en algún momento, se están organizando visitas guiadas a cada uno de los pueblos. Entonces, por ejemplo, han estado en el Cerro de San Andrés de la Cañada, en el Cerro de Catepec, han estado ahí en el propio Santa Clara, San Pedro, Santa María, Chiconautla, o sea, todos los lugares emblemáticos del municipio de Catepec. Ahí ella tiene la referencia y ha hecho publicaciones con respecto a esos lugares emblemáticos. Por eso es que, bueno, tengo la relación. Cuando en un momento yo así como que buscaba de dónde conectar con ese pasado ancestral, me acerqué mucho a los trabajos de investigación tanto de ella y en particular allí en Cuautitlán con el ingeniero Gilberto Enns. Entonces con ellos se pueden acercar para conocer un poquito más sobre la historia del municipio de Catepec, que desafortunadamente está como muy estigmatizado por toda la cuestión de violencia, pero sin embargo nos vamos a la historia, es un municipio altamente rico en historia y cultura. Así dejaré mi comentario, gracias. Sí, muy bien, Omar. Gracias por la información. Como dijo nuestro compañero, la maestra se llama Angélica Rivero López. Ella es cronista oficial del municipio de Catepec y tiene su página en Facebook, además de publicaciones.
Y de una vez mando saludos a toda mi familia que, cercana, que viven en Catepec. Ahí, cerquita de México, de la Ciudad de México. Ojalá te sirva, David Ayala, que hiciste esta pregunta. También Claudia Álvarez Valencia, muy interesante. Gracias por compartir parte del acervo y gran riqueza de nuestras culturas ancestrales. El compañero Miguel Ángel Flores y Silverio me preguntan de cómo mandar los libros del maestro Guillermo Marín Ruiz. Si viven en México, ahorita les puedo compartir el teléfono y el email de la maestra Luz y el maestro Guillermo Marín. Se comunican directamente con ellos. Si viven en Estados Unidos, se comunican conmigo y yo lo mando aquí a Estados Unidos y a Canadá. Sus libros, yo distribuyo los libros del maestro Guillermo Marín, que por cierto, está estrenando un libro, y a ver si el próximo mes ya hacemos la presentación oficial de esta novela que está muy interesante, Danny Bexe, El espíritu del guerrero. Es una novela gruesa, fuerte, se considera, el maestro dice que es su mejor trabajo, es una obra de arte, casi, casi. Así que ahí está, comuníquese conmigo, o si no, les doy la información allá en todo México, el maestro Guillermo Marín se las manda directamente a ellos. Y también aquí en el grupo, el compañero Gonzalo Seca acaba de subir más información acerca del municipio de Catepec. Y bueno, sí, vamos a regresar con las preguntas para el maestro Alan Albert. Francisco Barragán, saludos, Francisco, ¿cómo estás? Hola, ¿me escuchan bien? Porque sí, se escucha bien. Perfecto. Es que estoy en el teléfono viendo un problema, entonces estoy en dos áreas, en el teléfono y en la pantalla ahí. Nomás quería agradecerle al maestro Alan Albert. Increíble su presentación. Me encanta, me fascina. Y también quería compartir unas cosas. Para los que viven aquí en Los Ángeles, en Orange County, vino un códice, el Códice Maya de México. No sé, lo pueden ver aquí en esto. Va a estar presentándose aquí en el Museo Getty hasta el 15 de enero. Pero el sábado pasado tuvieron una presentación donde vieron varios. Claro, está en México, ¿verdad? Ahí en el Museo Nacional de Antropología. Pero hicieron un gran volante donde explican sobre las 10 láminas, que realmente son 20, que tiene que ver con es el códice más antiguo maya, de como el año 1000 hay algo, pero que está ligado a seguir el planeta Venus el planeta Venus por 104 años, y alguien, y una de las doctoras también ahí lo ligó como el códice de Dresden, y también lo ligó y creo que alguien, yo creo que pues tal vez por lo que está astronómico, matemático, tal vez lo puedan ligar también al códice a Borgia. Es a este otro libro que fue restaurado hace como 7 años. Más le quería compartir eso a los, y claro, los que están en la Ciudad de México, lo pueden ver allá, en la, nos dijo el doctor que vino de allá, que va a estar cerrado el Museo Nacional de Antropología, la biblioteca va a estar cerrada el 19 de diciembre, como al 8, por ahí así, de enero, pero cuando regrese para allá lo pueden ver, pero ahorita está exhibiéndose aquí. Entonces les quería compartir a los que están interesados, Códice Borgia, para los que están interesados también, el año pasado en abril, está un libro para los que están interesados en los glifos, está la Gordon Whitaker, que cómo entender la gramática de los glifos, si lo pueden ver, y él estudió como por 50 años diferentes códices, y ahí sacó lo ha acomodado muy bien, me ha encantado, porque los que están estudiando un poco en náhuatl o los glifos entienden que el náhuatl es representativo y también fonético, y es interesante porque está explicando la gramática de los glifos. Quería agradecerle de nuevo y compartir esto con el grupo, y gracias a Miguel Ángel, te lo agradezco. Gracias a ti, Francisco, por comunicarte, y comunícate, quiero hacer un proyecto de dar una muestra del Pehualcinsin en el Centro Cultural de México, a ver si te quieres
reunir al proyecto para darle a conocer más entre la comunidad, especialmente entre los niños. Sí, me apunto porque para los que viven en la Ciudad de México, yo he seguido la Ciudad de México porque tengo la fortuna de trabajar remotamente. Entonces, pero ahí donde está el Metro Tasqueña, no sé quién sabe, ahí en la Ciudad de México, está una universidad en la Ciudad de México que se llama CEACAT, Uno Carrizo, y ellos tienen, el ingeniero Juan Ensalo tiene materiales con más de 30 años. Yo tengo aquí... Se te fue la voz. Tengo varios nepowatzitzins. Para eso. Sí. Se está cortando un poco, pero qué bien, comunícate y vamos a darle seguimiento a este proyecto para traerlo a nuestra comunidad. Aquí cerca. Cerca, junto. Muy bien. Y como quedamos, el compañero Omar Bucio nos va a dar un tema, él nos va a enriquecer acerca de este tema del Nepowatzitzin. Pues bien, no sé si quién más tenga la mano levantada. Compañero Sergio, ¿la tienes levantada o nomás o fue la de hace rato, no bajaste la mano? ¿No, verdad? ¿Alguien más de aquí del grupo que le quiera hacer una pregunta, una crítica al maestro, un comentario, sugerencia? Oh, sí, Ramón, me faltabas tú. Ramón, abre su micrófono, compañero. Sí, hola Miguel, buenas noches. Muchas gracias al maestro, a ti Miguel. Un saludo, buenas noches a todos. Bueno, es con relación, regresando al tema, hay otras versiones, ¿no? Acerca de lo que fue la migración. También, por ejemplo, está la nación Hopi, esta de Arizona, en donde exponen que debido a la erupción de un volcán, tuvieron que migrar en grupos de clanes. Uno de esos clanes, ese le llamaban el clan de la serpiente, y precisamente migró hacia el sur. Mi pregunta al maestro Alan es preguntar si cree que este origen o esta migración de Aztlán no solo fue una historia de los mexicas, sino de alguno de los pueblos del Valle de México, ya que por lo que vemos en la tira de la migración, pues fueron de los últimos en llegar al Valle de México. Entonces, en algún punto ellos tomaron a Tláloc y en menor medida a Quetzalcóatl, y pues ya los agregaron a su templo mayor, bueno, a Quetzalcóatl en un templo pues menor, ya que no lo agregaron al mismo nivel que Tláloc o Huitzilopochtli. Y bueno, pues esa es también retomaron pues cuestiones arquitectónicas. Y bueno, mi pregunta es en relación a eso, si considera o cree la posibilidad de que algunos otros pueblos del Valle de México tuvieran un origen similar al de los mexicas. Gracias, desde luego. Hasta donde yo entiendo, la mayor parte de las culturas que fueron poblando, no nada más México, Centroamérica y hasta el sur de América, fueron llegando en diferentes oleadas. Hubo migraciones, varias migraciones por mucho tiempo. Por ejemplo, en México, y ya hablando de la cuenca de México, se han encontrado restos, por ejemplo, el hombre de Chimalhuacán. Son aproximadamente restos humanos de aproximadamente 12.000 años. La mujer de Peñol de los Baños de 12.600 años. O sea, quiere decir que gente desde esa época, es un chorrísimo de tiempo hacia atrás, ya venía viajando, ya venían viniéndose para acá, para el sur, porque el sur presenta muchas mejores condiciones climatológicas. Aunque ha cambiado el clima, pues sabemos que hacia el norte de la República y el sur de los Estados Unidos son zonas muy áridas. Como mencioné en el principio, el náhuatl es una lengua que llega a México también tardía, pero ya
ya para cuando esta migración de los aztlanecas sucede, ya tenía pues un par de siglos ya en lo que es la meseta central de México. Entonces, todos estos documentos nos hablan de varias migraciones. Incluso yo les mostré en una de las primeras láminas la migración de Xolotl, ¿no? Que fueron que está bastante bien documentada en la obra de Ixtlilxóchitl, también Beitia, que bueno, literalmente Beitia pues toma mucho de su historia antigua, de Ixtlilxóchitl, Clavijero, están basados en estas relaciones históricas de Ixtlilxóchitl, y él cubre ampliamente toda la dinastía Colhua, es decir, el señorío de donde nace Netzahualcóyotl. Entonces, y eso está documentado ahí en esa obra de Ixtlilxóchitl muy bien. Y esos pueblos también migraron. Y de hecho, por ejemplo, tenemos Historia Tolteca Chichimeca, que también muestra cómo Cuantinchán hace una migración y se van hacia el norte, unos sabios, en busca de unos guerreros chichimecas para ayudar a combatir a los xilacancas que los estaban invadiendo, ¿no? Eso está descrito en la obra de Paul Kirchhoff, de Historia Tolteca Chichimeca. Entonces, migraciones hubo muchísimas. Quizá desfortuna de la que más se ha hablado es de la mexica, pero hay muchas otras migraciones que están como la de los chichimecas documentada, y que también le tenemos que entrar a esas relaciones de Ixtlilxóchitl para tratar de entender la magnitud, ¿no? de esos cambios. Incluso los mismos toltecas, ¿no? ¿Por qué encontramos manifestaciones de arquitectura tolteca en las zonas mayas? Porque hubo migración tolteca hacia el sur, pero también hubo una expansión hacia el norte. Y de hecho, hay mucha conexión. Los toltecas llegaron hasta el sur de los Estados Unidos, hasta el sureste, ¿no? Lo que conocemos como Nuevo México. Y por eso es que hay manifestaciones arquitectónicas de juegos de pelota, por ejemplo, en lugares del norte de México y del sur de los Estados Unidos. Entonces, sí hubo una conexión comercial entre estos pueblos, pero yo sí quisiera hacer la aclaración de que cada uno tiene sus costumbres, tiene sus dioses, tiene sus, sus formas, y algunas de las veces compartieron. Una de las cosas que las culturas mexicanas antiguas son politeístas, creen en varios dioses, y cuando se conquistaba un pueblo a otro, no llegaban y quitaban al estilo europeo de que este es el único dios que tienes que venerar, ¿no? Sino que se integraban las deidades de los pueblos que de alguna manera habían hecho alguna relación, ya sea por conquista o por pactos que también tenían. No siempre había guerras. Entonces, algunas de las veces también se llegaban a acuerdos, y por eso el panteón de las culturas mexicanas es tan amplio, ¿no? Hay dioses de muchas cosas, ¿no? Entonces, pues no sé si eso ayuda un poquito a contestar tu pregunta. Sí, le agradezco mucho. Sí, gracias. Si se va abriendo más con esta nueva información, con esta forma de estudiar la metodología que trae Alan Albert y todas sus fuentes. No sé si ahorita las quieres compartir al final, o si tengas una bibliografía para que la puedan ver los compañeros, porque es una técnica, una forma que él tiene, y o que te dan en cierta parte de la academia. Ahorita no la comparte. Por lo menos voy a comentar que en Facebook, en YouTube, dice Tepoxcali, los Anasazi, que también emigraron al sur, los Anasazi, los Hopi, tienen el libro de los Hopi, se van a los cuatro puntos cardinales. Es un mundo de migración
Me recordó que hace unos meses andábamos por Mount Shasta y unos nativos de allá, los pueblos Kurak, mencionaba uno de ellos que primero hace miles de años se emigró del norte hacia el sur y ahorita se emigra del sur hacia el norte, miles de inmigrantes que nosotros tenemos el nuevo término de decir anahuacas, otros dicen mexicanos o lo que se quiera hacer, pero tienen sangre, tenemos sangre indígena en nuestras venas, tenemos sangre anahuaca, entonces estamos regresando al norte de Estados Unidos y estamos revitalizando de una u otra forma la cultura ancestral, las ceremonias. A mí se me hizo muy interesante que un pueblo ancestral, una persona perteneciente a un pueblo ancestral aquí de Estados Unidos, específicamente del norte de California, acá por Klamath, llegando a Washington, el norte de California, nos hiciera ese comentario y no nos viera como personas. Habíamos muchos mexicanos, muchos mexicanos anahuacas ahí en esa conferencia, y yo me sentí que estaba en casa, no me sentí como diciendo, no, tú eres extranjero, vienes de otro país, sino diciendo, welcome, porque ustedes vinieron, nosotros hace miles de años, nuestros antepasados se fueron hacia el sur parte y ahora regresan. Somos una misma gente, somos un mismo pueblo, como dice Albert, diferente, se diversificó, se pluralizó con diferentes tradiciones, pero básicamente somos la misma civilización. Aquí están las fuentes del compañero Alan Albert. Estos son los documentos que hablan de migraciones, sobre todo de estas mexicas, ¿no? Solamente el de historia tolteca chichimeca está más, ahora sí que ese tiene que ver más con las culturas de Puebla, pero de alguna manera hay una relación con los chichimecas y son toltecas que se mudaron, de hecho, hacia Puebla, como les había mencionado. Hubo migraciones, ha habido migraciones todo el tiempo. Quizá la más documentada, la más conocida es esta migración de Aztlán, y incluso hay autores de aquí, de los Estados Unidos, que consideran que la migración fue desde acá, desde los Estados Unidos. A mí me parece que me suena más lógico que fuera desde el mismo territorio mexicano, por muchas razones, ¿no? Una de ellas es el culto al pulque, por ejemplo, el cultivo del agave. O sea, parte de lo que demuestra este códice son ciertas cualidades que quizá no se observan en estas culturas y nativas e indígenas que tenemos acá, son muy propias de México. Entonces, eso es lo que me da un poco la impresión de que pudiera ser más del Bajío, como yo mencionaba, que partiera esta migración. Aunque hay propuestas interesantes, aquí hay una de un señor que se llama Alfredo Figueroa, me parece, que es nativo de acá de California, y él propone que, bueno, que en Blythe, California, donde está en la frontera con Arizona, cruza el río Colorado, y que de ahí es de donde parte, ¿no? Y pues justifica porque hay unos petroglifos ahí en las inmediaciones, y porque ve algunos montículos en el río, y un mapa del siglo XIX que indicaba que tiene una leyenda que aquí vivieron los aztecas, ¿no? Está en inglés. Entonces, pues a mí me suena que faltan más argumentos como para poder tomar eso en cuenta y hacerlo una propuesta más seria, ¿no? Habría que analizar de cuándo son esos petroglifos, habría que analizar si hay cerámica, si hay utensilios, como decía, ¿no? Hay osamentas. También curiosamente, pues dice, no, es que no existen vestigios arquitectónicos porque el río Colorado tiene unas crecidas y eso pues borró todo esto, ¿no? Entonces, digo, pues son los argumentos que él presenta. Yo les estoy presentando imágenes de un chorro de sitios, la cuenca del río Lerma, que abarca tantos estados, todo
el contingente que hay de lagunas, nada más en Michoacán, ¿no? Entonces, eso, pues, por pura densidad ya, digamos, de ruinas, de vestigios, pues me suena más que estuviera más cerca de México. Y creo que algo que me da una segunda pista es que inmediatamente de Aztlán y cuando llegan a Colhuacán, los pueblos que siguen son pueblos que ya están en Hidalgo, ¿no? Entonces, a mí me suena que eso narrativamente también dice, bueno, inmediatamente llegaron ya a Tula, ¿no? A Hidalgo. Entonces, eso pues también me hace pensar que, ¿por qué no describir todos estos lugares que están hacia el norte de la República, ¿no? Si vinieron por Sinaloa, por Nayarit, ¿por qué no describir algo de ahí, ¿no? Y bueno, y la tercer argumento que yo utilizo es lo que ya les dije, ¿no? Hay ciertas cosas como el Zompantli para la celebración de una unión matrimonial, que es una alianza. Hay el cultivo del ¿cómo se llama? De los magueyes, el sacar el pulque de ellos. Todas estas son como cosas que son muy propias de nosotros, ¿no? De México. Entonces, por eso es que me atrevo a decir que más bien sería por el lado de que estuviera en la geografía mexicana, ¿no? Pero, pues, en fin, son propuestas que se hacen y pues hay que respetarlas, hay que escucharlas, hay que leerlas. Sobre todo eso, cuando vamos a preparar un tema, pues yo creo que lo importante es leer hasta lo que no estás de acuerdo, ¿no? Para, como decía Miguel, tener una visión más amplia, ¿no? Y pues ese sería mi comentario. Muy bien, maestro. Vamos a ir cerrando ya la charla. Si puedes dejar de compartir, Albert. Vamos a ir cerrando la charla. Yo estoy muy, muy contento. Me gustó mucho, por los temas, principalmente porque, se tiene que estudiar las fuentes. Nos gusten o no nos gusten, la mayoría de estas fuentes se escribieron después de la invasión. Se tiene que considerar eso, pero no por eso no se tienen que estudiar, al contrario, uno tiene que volverse experto. ¿Para qué? Para poder tener una base sólida y un argumento para contestar las preguntas o a estudiar en el área. Lo otro tiene que ser las fuentes arqueológicas, que día a día se están descubriendo más y tiene que llegar. Ahorita con las nuevas ramas de la historiografía, de la arqueología, se mete hasta el ADN, el estudio de las lenguas, se va llegando, tarde o temprano vamos a ir llegando más cerca hacia el origen de todos estos pueblos, porque no nomás fueron los aztecas, luego se convirtieron en mexicas, pero de varios pueblos, porque vienen varios pueblos junto con ellos. Ahí vamos empezando. Yo estoy muy agradecido con el maestro, porque es una persona ocupada como todos, y más imagínense estar estudiando y luego regalarnos su tiempo, decir, ¿sabes qué? Esto es de tequio, como nos enseñó el maestro Guillermo Marín a decir y hacer. Vamos a hacer un trabajo para la comunidad. Es el trabajo que el maestro está haciendo, yo lo agradezco. A mí me deja como enseñanza de ir y buscar más fuentes, de ir e investigar. Y a las nuevas generaciones que se están dedicando a esto, porque esto está dando semillas, esto está germinando. El descubrimiento de la historia ancestral, el querer aprender de qué pasó. Yo veo muchos jóvenes, me da mucho gusto que sean los jóvenes, y ellos son la nueva generación que tiene que hacer este trabajo. Y ese trabajo está en irse, documentar, investigar a todas las fuentes necesarias y escuchar las dos partes. Hasta ahorita siempre ha habido la tradición oral, por un lado, la tradición que se ha traído, que tiene mucho conocimiento, que tiene mucha sabiduría, y la de la academia. La de la academia, que se cree que es lo único, tiene una idea tergiversada, colonizada, pero ellos hacen el estudio, los mismos arqueólogos. Entonces tenemos que nutrirnos de los dos y llegar a un punto de entendimiento, de traer el conocimiento de las dos partes, y no hasta ahorita que se hace un lado, tanto una parte como la otra parte se desdeña, y no se llega a algo que es lo mejor, enriquecer
y traer más conocimiento de nuestra cultura ancestral si se juntan estas dos ramas, la tradición oral y la tradición académica. Aquí es donde entra Albert. Me gusta su trabajo porque él se basa y tiene un estudio académico. También los académicos, si también se abrieran como nosotros, los que venimos de la tradición oral, los que aprendemos de los maestros, también se enriquecerían y varias de sus tesis cambiarían. Este es el mensaje para mí ahora, por eso me dio mucha alegría. Estoy contento por el tema, aprendí bastante y ojalá también ustedes hayan aprendido algo. Este video está listo en la noche para que se vuelva a ver mañana en la mañana, se reproduzca, porque hay que verlo con calmita, hay que pararse ahí en las partes donde van haciendo los saltos, este pueblo inmigrante y todas estas señales. Mucho, mucho que estudiar. Soy le agradezco al maestro Alan Albert su participación y como siempre dejamos que el maestro nos despida con con una palabra, con un mensaje, invitándolos a los que quieran ser parte de este grupo de Historia y Cultura, denle su teléfono aquí y yo los incluyo en el chat para que sean parte de la familia de Atol Tecayol y los miércoles de Historia y Cultura. Gracias, maestro. Despídenos con unas palabras. Sí, cierra pues, la clase. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todos ustedes. Hicieron la plática. Son temas pesados, pero ustedes me ayudaron con su paciencia, escuchando todo lo que se presentó. Les agradezco. Como les comenté en un principio, a lo mejor no están de acuerdo con todo lo que dije y les agradezco mucho el respeto que mostraron, ¿no? Porque lo que queremos es lo que dice Miguel. Creo que tenemos que acercarnos, como dice él, la tradición oral, la academia y también la investigación independiente. Yo no me adscribo a una o a la otra, yo me siento como en medio, porque no estoy inscrito en una universidad haciendo esto específicamente, lo hago en forma independiente. Pero sí me parece que este espacio, este tipo de espacios son necesarios, y pues también es una manera de uno presentar estos trabajos que toman pues bastante tiempo y pues eso es todo. Les doy las gracias, muchas gracias por su atención. Gracias a ti, Albert, y ojalá pronto nos des otra charla, porque su trabajo de la Rueda de Bobán también tiene mucho, 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 mucho para estudiar y para aprender. Para la próxima semana tenemos también a otro invitado de lujo, el maestro Gonzalo Ceja, nos va a dar una ponencia, nos va a dar una charla. Sus charlas de él ya saben que también tienen mucho conocimiento y son especiales. Saludos, compadre amigo Gonzalo Ceja. Para la próxima semana aquí vamos a estar dando esta charla. Yo les mando el aviso, subo el flyer en unos días para que se empiece a correr la voz y nos vemos para la próxima semana. Adiós, amigos, a los que estén en Facebook. Gracias a los de YouTube también. Cuídense mucho, que tengan un bonito fin de semana.